La mañana de este jueves, las redes sociales conmocionaron debido al hallazgo de dos cabezas en la zona de Fuentes de Valvanera. Hasta el lugar arribaron elementos de policía municipal, porque la mañana de este jueves fueron encontradas dos cabezas humanas que estaban tiradas sobre la banqueta en la avenida Fuentes de Valvanera, esto en el fraccionamiento del mismo nombre, frente a un baldío y a espaldas de varios domicilios. Este hallazgo se dio por parte de personas que pasaban por el lugar y, debido a la situación, reportaron de inmediato a las autoridades de Apaseo el Grande, Guanajuato, de modo que a la brevedad llegaron hasta este punto. A este lugar también llegaron para verificar el hallazgo de las dos cabezas, donde además se encontró una cartulina supuestamente con un mensaje. Hasta este punto también arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado, además de elementos de la Guardia Nacional, para poder resguardar el lugar. Hasta el momento es la única información que se tiene acerca de esta situación, y por el momento los ciudadanos también se mantienen a la expectativa de qué fue lo que sucedió, pues esto fue apenas a unos metros del límite con la ciudad de Querétaro. Con imágenes de Jennifer Benítez, informó para Meganoticias Querétaro, Cecilia Rubalcaba.